Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión Meridiano, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión Meridiano. Papa Francisco realiza histórica misa desde el Vaticano, enviando bendición Urbi et Orbi, orando por los enfermos. Expertos advierten que si la población no se queda en casa, en Honduras pasará lo mismo que en Italia y en España. Alimentos continúan llegando hasta colonias capitalinas. Abarrotados lucen los supermercados en diferentes partes del país. Y en noticias internacionales, primer ministro británico Boris Johnson da positivo de coronavirus. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión Meridiano. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Honduras, muy buenas tardes, qué placer poder informarle. Esto es 11 Noticias, emisión Meridiano. Hoy ya avanzamos en el tiempo, es viernes 27 de marzo del año 2020 y por supuesto muy contentos por haber escuchado este mensaje y esta bendición denominada Urbi et Orbi. Está por parte del Santo Pontífice, el Papa Francisco, y por supuesto cual le estaremos ampliando en breves instantes. De inmediato saludo a mi compañera Judith Bellino Espino, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabela, siempre es grato escuchar el mensaje del Papa Francisco, y es que ha pues dado esta oración en cuanto a la tempestad que se está atravesando tanto ahí en Italia como en el mundo. Ellos han sido fuertemente golpeados y son dramáticas además estas imágenes de ver al Papa Francisco caminando cuando en este lugar normalmente hay miles y miles de feligreses dispuestos a escuchar este mensaje papal, pues hoy de manera histórica ha caminado solo. Eso sí, millares de personas pendientes a través de las pantallas de televisión, listos para escuchar este histórico mensaje, Isabela. Precisamente esta bendición se imparte en Roma, pero se imparte solamente el domingo de Pascua y el día de Navidad, el 25 de diciembre. Hoy, por supuesto, el Santo Padre estaba extendiendo pasando por esta crisis a nivel mundial, por supuesto, debido al coronavirus que tiene. Como lo dijo el Papa Francisco en este mensaje, que porque hemos estado perdiendo la fe, tenemos miedo, pero escuchemos mejor por sus propias palabras qué es lo que compartió con el mundo. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza, para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Al atardecer. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,
todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a rezar remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? No obstante el trambusto, duerme sereno. A pesar del ajetreo, en el padre. Duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Cuando poi viene svegliato, después que lo despiertan el vento, le acque, y que calmar el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Que siamo perduti? Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: despierta, Señor. ¿Por qué avete paura? ¿No avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamado urgente: convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis? Readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración. Muy bien, estas eran las palabras del Papa Francisco, el Santo Pontífice que estaba brindando la bendición Urbi et Orbi, que es conocida como la bendición papal. El pontífice la imparte desde la logia de bendiciones de la Basílica de San Pedro. Es dada a la ciudad de Roma y al mundo entero, y la misma bendición se da en el día de la Navidad del Señor y en el domingo de Pascua de la Resurrección. Y este 27 de marzo, pues la ha brindado a la luz de la actual pandemia que mantiene al mundo en casa y a los católicos lejos de recibir físicamente los sacramentos. Muy bien, nos vamos a enlazar en vivo y en directo con la periodista Gisela Calix, porque este mensaje que ha enviado el Papa Francisco al mundo es nuestra noticia nacional del día y, por supuesto, genera reacciones. Adelante, Gisela, con usted. Recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo desde 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral opción 3. Claro que sí. Buenas tardes, compañeros en estudio y televidentes de Once Noticias, y ante esta oración, mensaje y reflexión que ha hecho este día el máximo pontífice de la Iglesia Católica a nivel mundial, los hondureños también han reaccionado. A continuación, las declaraciones del sacerdote Rodolfo Varela, quien es párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Visitación. Queridos hermanos, el Santo Padre nos está dando la oportunidad de ganar una indulgencia plenaria el día de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Si tú estás enfermo del COVID-19 o tú eres del personal de salud que está trabajando para atender a los del COVID-19, puedes ganarlo de una manera sencilla, rezando el credo, rezando un Padre Nuestro y rezando una oración mariana. Y ya con eso tú obtienes una indulgencia plenaria, siempre y cuando tu intención sea orar por estas personas que están padeciendo este mal y hacer un acto de contrición perfecta pidiendo perdón por tus pecados. Si no eres parte del personal de salud ni estás enfermo del COVID, estás en tu casa y quieres ganar la indulgencia plenaria, lo que tienes que hacer es unirte a la transmisión de la bendición extraordinaria que va a dar el Papa desde la Plaza de San Pedro, unirte espiritualmente a una de las Eucaristías que se va a transmitir por cualquier medio de comunicación, hacer tu acto de contrición perfecto y orar también para que esta pandemia se acabe, para que recobren la salud los que están enfermos del COVID y orar por el eterno descanso de las personas que ya han fallecido por esta enfermedad. Sin duda que este mensaje del Papa Francisco ha sido escuchado por millones de personas a nivel mundial, esto en torno a la pandemia que ha dejado miles de muertos por el coronavirus y también contagiados, y también en Honduras no ha sido la excepción. Compañeros, este es mi reporte, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias a Gisela Calix, quien pues nos presentaba reacciones de nuestra noticia nacional del día. Recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo desde 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral opción 3. ¡Claro que sí! Muy bien, y continuamos informándole a esta hora de la tarde, enlazándonos en directo hasta la zona norte del país con nuestro compañero Gerlín Díaz. Y es que, Gerlín, todo está transcurriendo como un día normal en la zona norte, pese a que ayer en esa región del país se registrara el primer deceso debido al COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo? Adelante con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel Lacerdes. Así es, estamos ubicados en una agencia bancaria de la avenida Circunvalación aquí en San Pedro Sula, donde lamentablemente, pues aparte de los cuentavientes que están apostados en las diferentes agencias bancarias y cooperativas y otras entidades financieras, pues hay una gran cantidad de ciudadanos que también pues aprovechan el, como dice el dicho, en Río Revuelto, pues ganancia de pescadores, y también los que no están realizando ningún trámite bancario aprovechan para desplazarse con total normalidad aquí en San Pedro Sula. Es una gran cantidad de vehículos en los que andan circulando, y en este momento pues estamos mostrando las imágenes en este contacto sobre cómo luce las agencias bancarias, al igual que estas, sobre todo las que en donde llega la población a reclamar remesas, están completamente abarrotadas. Hay cuadras de aproximadamente una distancia de 10 cuadras, algunas agencias bancarias que están completamente repletas de pues sus clientes que vienen a realizar los trámites bancarios, a retirar dinero, a reclamar remesas o a realizar algún tipo de pago por servicios públicos. Vamos a mostrarles cómo está la avenida Circunvalación a esta hora del mediodía, que estamos transmitiendo completamente en directo desde la capital industrial del país. Hay pues un fluido vehicular normal. En esta zona se concentran pues bancos, también farmacias y supermercados. Algunos de ellos han pues también pues violentado los protocolos de organización que había emitido el gobierno de la República a través de los diferentes comunicados, porque pues hemos observado los parqueos completamente llenos, principalmente los supermercados, de muchos clientes que pues llegan y que anticipadamente también algunos habían hecho los pedidos a domicilio. Prácticamente la mitad de la población aquí en San Pedro Sula se ha movilizado este viernes, hoy que tenían libertad los clientes de bancos para realizar los trámites. El día de ayer, pues como de todos es conocido, ya lo habían hecho las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas. Pero lamentablemente hoy pues se ha desatado el tráfico y la movilización de los sanpedranos. También pues hay muchos emprendedores que también han salido a vender sus productos. En el caso de un vendedor de conos que iba, hay conductores de motocicletas, de bicicletas. En los mercados pudimos observar una gran cantidad de carreteros, estos que venden verduras, legumbres y algunos otros productos en barrios y colonias de San Pedro Sula. Así que hoy, con total normalidad prácticamente, se ha movilizado San Pedro Sula. Ojalá que los que hayan salido de sus casas se hayan protegido. Pero el mensaje principal sigue siendo que se queden en casa para evitar cualquier tragedia mayor a la que ya las autoridades están estipulando. Así está la avenida Circunvalación aquí en San Pedro Sula, y les hemos mostrado la cruda realidad en la cual se desarrolla la actividad comercial este viernes aquí en San Pedro Sula. Con este contacto vuelvo con usted hasta los estudios en Tegucigalpa. Muchísimas gracias, Hermín Díaz, por ese reporte desde la zona norte del país. Cabe mencionar que hace unos días la compañera Kelly Olivera nos estaba dando a conocer que expertos han dado a conocer cifras para las próximas semanas de personas infectadas con COVID-19, de entre 1.500 a 2.000 personas. Y lo que estamos viendo pues podría ser el producto de esas cifras que están avecinándose aquí en el país. Continuamos con más información. Ante eso, Isabela, y personas que nos sintonizan a esta hora del mediodía, expertos ya están diciendo que si usted no se queda en su casa, en Honduras podría replicarse lo que ha pasado en España y también en Italia. El periodista Guillermo Paz Manueles nos informa en torno a este tema. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña este mediodía la doctora Montserrat Arita. Quiero consultarle a ella, doctora, si no tomamos las medidas de prevención, si no hacemos caso de estar en nuestras casas, aquí nos puede ocurrir situación similar a lo que pasa en Italia, lo que está pasando en España, lamentablemente. Definitivamente, estimado Paz Manueles, el virus se comporta como la población se comporta. Si la población es indisciplinada, desordenada,
y se comporta como se ha seguido comportando, que no respeta los toques de queda, que sigue circulando, que apenas dicen que quiere llenar gasolina o comprar víveres, sale corriendo y forma esas aglomeraciones y hacinamientos, este virus prácticamente se va a salir de control. El COVID-19 es una pandemia que ha afectado a más de 179 países a nivel mundial, y Honduras no es la excepción. Y lamentablemente nosotros no estamos tomando las medidas de prevención adecuadas y no estamos respetando el aislamiento social. Es necesario que nos aislemos, es necesario que protejamos a nuestros adultos mayores. Y con esto le voy a decir algo. Hay adultos mayores que están teniendo que salir de sus hogares porque lamentablemente los hijos no están siendo responsables y no les están llevando alimentos. Y es necesario que los hijos tomen conciencia. Así como nuestros adultos mayores cuidaron de nosotros, así hay que cuidar de ellos ahora. Yo precisamente en mi casa tengo 3 adultos mayores que son las joyas de mi vida. Entonces, son el amor de mi vida. Entonces, estoy obligada a cuidarlos con amor. Y la población tiene que hacer lo mismo con sus adultos mayores. Y hay un adulto mayor que falleció. Recuerde que también, aparte de que en el adulto mayor el sistema inmunológico está débil, en algunos deprimido, también enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o azúcar en la sangre y las enfermedades cardiovasculares hacen que ellos tengan más probabilidades de enfermar por COVID-19 y de contagiarse y de enfermar por COVID-19. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones de la doctora Montserrat Arita en este contacto. Vamos a regresar a los estudios con ustedes. Adelante, compañeros. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Guillermo Paz Manueles por este reporte. Nos enlazamos vía teléfono con nuestro compañero Sergio Hernández. Y es que en Santa Bárbara, Sergio, las autoridades policiales han lanzado gas lacrimógeno para evitar el acceso hacia el departamento. Y es usted que nos brinda los detalles. Adelante, buenas tardes. Sí, es correcto, compañera. Buenas tardes. Efectivamente, como usted lo apunta, usted lo explica, en hora de la mañana un grupo de ciudadanos preocupados por esta situación decidieron tomarse las entradas y salidas a las ciudades de Santa Bárbara. Mire, cabe mencionar que esto ya se había realizado una semana anterior, porque hay que decir aquí que las autoridades han estado bastante, quizás simples, sencillas. Aquí las únicas personas que se ve que aparecen solo son la gente de Copeco, el gobernador que ha estado al frente de esta situación y el doctor Benjamín López Toro, que es el encargado de la región de salud. Esto ha provocado que la población tome sus propias decisiones, porque no ven realmente a la autoridad, no ven el liderazgo de una alcaldesa que debe estar al frente de esta situación. Preocupados porque este es un pueblo donde hay muchos accesos de los diferentes municipios. Por algunos municipios entra la gente de Villanueva, de Cortés. Entonces esto provoca que la gente de Santa Bárbara esté con pánico, y por esa razón han tomado la decisión, dice, a las 5 de la mañana cruzaron, atravesaron una raza y pues llegó la policía horas después, porque la gente se tomó las entradas desde las 5 de la mañana y los desalojó efectivamente, como ustedes manifiestan ahí. Sin embargo, ellos clamaban la presencia del gobernador y la alcaldesa. Sin embargo, el único que apareció fue el gobernador, quien dio la cara, y llegaron a una negociación. A esta altura ya se están organizando para realizar turnos de 8 horas para poder cubrir las 24 horas entre ciudadanía y autoridades y la Policía Nacional, compañera. Eso es lo que ha sucedido en horas de la mañana, específicamente en el sector conocido como Inguaya, que es la entrada a la ciudad de Santa Bárbara. Queremos tener más detalles, por supuesto, en las siguientes transmisiones de 11 Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias, Sergio, por este reporte que nos da a conocer desde el occidente del país, donde las autoridades, pues por supuesto, están tomando medidas y evitando el ingreso de los ciudadanos. Continuamos con la información, Judy Peino. Así es, Isabela, y es que miren ustedes, mientras en el país y en el mundo entero, los doctores, las autoridades, los policías, pues medios de comunicación, los reporteros, camarógrafos, periodistas andan en la calle arriesgando sus vidas, nosotros pues en este caso para informarles, pero los galenos ahí con los enfermos, la población, los jóvenes en su mayoría nos están tomando en serio el quédate en casa. Ayer en el Estelar de Canal 11 les presentábamos cómo un grupo de jóvenes pues jugaban fútbol. El contraste es este. Kimberly Espinosa, ¿qué dicen los expertos en torno a este tema? Adelante con usted.
buenas tardes, Judith y televidentes de 11 Noticias. Mientras unos arriesgan la vida para salvar a quienes se infectan por el COVID-19 y para evitar la propagación del mismo, otros deciden no respetar el toque de queda absoluto y salir de sus casas a jugar, oigan bien ustedes, fútbol. Como que si no pasara nada en el país, como que si la autoridad no valiera nada también. Los galenos califican este tipo de actos como irresponsables y hasta temerarios, porque esto podría, pues, hacer que la propagación del COVID-19 en el territorio nacional llegue a cifras estrepitosas. Escuchemos a continuación a los expertos. Es impresionante la inconsciencia de las personas. No pueden alegar ignorancia o desconocimiento. Esta es una pandemia a nivel mundial, estamos alarmados, es una alerta roja mundial. Las personas pasan con su celular en la mano, todo mundo, niños, adultos, ancianos, todo el mundo conoce de la pandemia. Se supone que todo el mundo es consciente de las medidas de prevención que se tienen que tomar. El problema es que algunos ya se aburrieron, no sé por qué se aburren de estar en su hogar si cuando están trabajando están cansados. Y de trabajar, sí, y ahora que se les obliga a estar en su casa, ahora hacen todo lo posible por no estar en su casa. En su casa pueden hacer ejercicio porque van a jugar fútbol afuera. En su casa pueden comer, en su casa pueden hacer todo lo que pueden hacer afuera. El virus ya está entre nosotros. Hay mucha evidencia científica de que lo podemos llevar a través de nuestros pies hasta nuestra casa. Hay evidencia científica de que si yo me quedo en la casa, reduzco el 50% de lo que es la transmisibilidad de la enfermedad. No sé cómo, qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer entender a la gente. Tal vez el comunicado que se hizo ayer por parte del Ministerio de Trabajo, eso los haga entender que la situación es seria, que no son vacaciones. Que este tiempo que van a estar dentro de su casa, es decir, el comunicado lo van a negociar como como el tiempo, ya sea de los feriados que tenemos, de las vacaciones, para que cuando salgamos de estas todos entremos a trabajar. Bien, hay quienes manifiestan que debería de identificarse a estos ciudadanos y que ponerlos allá en la Vía Olímpica, en aislamiento, para ver si les gusta o no estar en sus casas, porque esto es un acto bastante irresponsable. No toman las medidas de prevención necesarias, que ya, pues, parecemos, como decimos popularmente, es loro, repitiendo lo mismo, pero es para que haga caso y se quede en su casa, compañeras. Kirly Martínez, el quédate en casa es para eso, para prevenir que usted se contagie y también que ayude a propagar el COVID-19. Quedándonos en casa, cortamos la cadena de contagio de este virus que le ha robado la vida a miles de personas en el mundo. Precisamente para darle continuidad al tema del COVID-19 en el país, como lo dimos a conocer el día de ayer, pues ya se reportaba la primera víctima a causa de esta pandemia, de este virus. Pues Shirley Martínez está en directo desde la zona norte para que nos dé a conocer, Shirley, si se siguieron los protocolos en el momento del sepelio de este señor que provenía de Villanueva Cortés. Adelante, usted con los detalles. Buenas tardes, compañeros y televidentes que nos sintonizan a esta hora del mediodía. En efecto, dándole seguimiento al protocolo que se le suscitó por parte de las autoridades de salud y policiales al primer fallecido por COVID-19. Bueno, me acompaña el subdirector de la región sanitaria de Cortés, el doctor Diógenes Chávez, para que nos amplíe de si se llevó correctamente el protocolo o no. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad es que recuerden que es el primer caso que se da a nivel nacional, tocó acá en el departamento de Cortés. Esto es una coordinación que se hace entre SINAGER y las autoridades militares y policiales, en el sentido de que obviamente el centro de asistencial debe de avisar para en ese momento avisar a los familiares, porque ellos tienen que tener un espacio de despedida con él. Obviamente tienen que entrar bien protegidos con como dicta el protocolo, con todo el equipo de protección. Hay que evitar tocar al pariente y también en ese sentido con toda la sábana se pasa al ataúd. Posteriormente se envuelve y tiene que ser algo bien sellado.
es algo que dicta el protocolo y obviamente las autoridades policiales o militares dan acompañamiento desde la salida hasta el lugar del sepelio. Ahorita pues desgraciadamente pasó un poquito más de tiempo, pero fue porque los familiares pidieron que él fuese enterrado en Tegucigalpa. Ya tenían espacio ahí y tuvo que haber desplazamiento hasta Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo, doctor, dicta el protocolo para enterrar a un fallecido por COVID-19? Pues dicta 12 horas. Lo que pasa que en este caso, como le digo, hay que entender de que se pasó un poquito, pero por cuestión de que es el primer caso a nivel nacional. Aparte de eso, se pidió pues de que fuese en otro departamento, se tuvieron que desplazar hasta Tegucigalpa. Normalmente tiene que ser en el municipio donde fallece o en el departamento, pero en este caso pues a solicitud de ellos se hizo esa diligencia y obviamente se cumplió. Ojalá no aparezcan más casos, pero en el caso de suceder ya pues está bien activado y coordinado las instituciones de SINAGER con las autoridades policiales y militares para darle cumplir con el protocolo que manda desde el momento de fallecer, sacarlo de la unidad hospitalaria y trasladarlo al el cementerio que esté. Bien, estas han sido las declaraciones por parte del subdirector de la región sanitaria de Cortés con respecto al protocolo que deben de seguir las autoridades policiales para enterrar de inmediato o menos de 12 horas a una persona fallecida por COVID-19. Con este contacto retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por este reporte, Shirley Martínez, desde la zona norte del país. Nosotros hacemos una pausa comercial invitándole a que nos acompañe y que nos sintonice a través de Radio Visión Honduras, las diferentes frecuencias, por supuesto, a nivel nacional. 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, en la zona del Corredor Central es la 93.5, 105.5 Litoral Atlántico y 90.3 a través de esta frecuencia en el departamento de Choluteca. Ya regresamos con la información. Con más información desde 11 Noticias, emisión Meridiano, precisamente para abordar el tema del coronavirus desde España, desde un especialista y precisamente un médico hondureño y también pues que se vio afectado con el coronavirus y él se está recuperando en su casa de habitación aislado. Le doy la bienvenida y las gracias al doctor Mauricio Lausel, hondureño, catracho, que trabaja en un hospital en España. Adelante, doctor, ¿cuál ha sido su experiencia pues en el tratamiento de esta enfermedad en ese hospital? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí en España ya van a ser las, bueno, son las 7:30 de la noche. El tratamiento que se lleva básicamente cuando das positivo a las pruebas o existe la alta sospecha de positividad a la sintomatología del COVID-19, si estás en situación bastante estable, sos una persona que no tienes patologías crónicas, por lo general se hace un aislamiento en el domicilio del paciente con tratamiento únicamente sintomático, que es en base a paracetamol, creo que en Honduras se conoce como acetaminofén. Si sos una persona con enfermedades crónicas y la situación producto del contagio de COVID-19 te hace tener una sintomatología bastante acusada, pues se preconiza el ingreso en el hospital. Y es básicamente eso el lineamiento general que se hace. Es decir, si sos una persona joven sin patologías, el aislamiento se hace en casa y si no, por el contrario, tenés patologías crónicas y sos tenés mucha sintomatología producto del COVID-19, el tratamiento se realiza en el hospital. Doctor, ¿cuál sería el llamado? Usted como médico, usted como especialista, que está en riesgo pues su vida e inclusive la de su familia. Ustedes arriesgan las vidas por muchísimas personas. El llamado para que la población hondureña escuche este mensaje y se quede en sus casas. El llamado a la población hondureña es que tenemos que tratar, porque en Honduras se tiene que mirar la experiencia que se ha tenido tanto en China como en Italia y la que se está teniendo aquí en España. La propagación del virus
si no respetamos el aislamiento domiciliario, la propagación del virus va a ser de forma exponencial, es decir, vamos a tener muchos contagios, vamos a colapsar el sistema de salud, y el sistema de salud va a llegar un momento que va a estar tan colapsado que no va a poder ayudarnos. Por muy enfermos que estemos, no nos va a poder ayudar. Entonces, lo que se tiene que tratar de hacer el individuo, en este caso, es mantener un aislamiento domiciliario estricto, es decir, salir solamente por lo necesario, que es básicamente por productos alimenticios y por fármacos en otro caso, pero sobre todo es mantenernos en nuestras casas, mantenernos tranquilos, mantenernos aislados y la higiene adecuada de nuestras manos cada vez que toquemos algún utensilio o que salgamos de nuestro hogar. Doctor, gracias por compartir su experiencia también, porque usted se vio afectado con el coronavirus. En este momento usted, ¿cuál es su situación? ¿Cómo se encuentra de salud? Bueno, yo ahora me mantengo bastante estable, estoy con muy poca sintomatología, solamente me queda cierta tos seca, pero realmente se pasa mal. El problema que desde China y a lo mejor desde Italia también se estuvo dando la imagen de que esto era como un catarro, como una gripe, y realmente en eso hemos un poco fallado los médicos. Teníamos que haber dicho que esto realmente era desde el principio una neumonía, una pulmonía, una infección de los pulmones, porque es muchos de los pacientes que tienen coronavirus no solamente experimentan síntomas relacionados con un proceso respiratorio alto, sino que se complican con una neumonía que a su vez puede desencadenar un síndrome de distrés respiratorio, es decir, cuando el individuo, ese 5 u 8% de individuos que suelen necesitar respiradores o ventiladores, como se conoce en Honduras. Yo ahora me encuentro bastante bien y, como les digo, únicamente me queda una cierta tos seca. Mente, doctor, como usted bien lo ha dicho, ayer mostrábamos nosotros imágenes de jóvenes aquí jugando pelota en un campo de fútbol. La juventud está un poco más reacia de recibir este mensaje. El llamado final para ello, doctor, y yo me despido con usted con un agradecimiento por este mensaje, por atender esta llamada. A los jóvenes, tomar conciencia. Uno, porque esta es una enfermedad que no solamente afecta a las personas mayores con patologías crónicas. Es decir, estamos viendo los médicos que también están moviendo personas jóvenes y sin patologías. Eso para empezar. El aislamiento les va a beneficiar en dos formas. Uno, ellos no se van a poner en riesgo, me refiero a los jóvenes, no van a tener que sufrir esta patología. Y número dos, ellos no van a llevar la infección desde las afueras hacia su hogar y no van a permitir la propagación a sus personas mayores, esas personas que tenemos que cuidar como un tesoro. Muchísimas gracias, el doctor Mauricio Lausel, precisamente él está recuperándose en su casa luego de verse afectado por el coronavirus, ya está saliendo, pues le queda todavía los rastros, él mencionaba la tos seca, y a los jóvenes haciendo el llamado para que permanezcan en sus casas, porque también no es una enfermedad solo de los ancianos, hay jóvenes que también están muriendo en el mundo a causa del coronavirus. Así es, Judith, y bueno, nosotros continuamos brindándole más información. Las Fuerzas Armadas continúan pues la entrega de alimentos en la colonia Villanueva, 3 de Mayo y la séptima avenida de Comayagüela. Precisamente para que nos amplíe al respecto, está lista nuestra compañera Odali Urbina. Adelante con usted, Odali. Buenas tardes. Gracias, compañeros en estudios y televidentes de Once Noticias. A mi lado, el teniente de la Policía Militar, Mario Rivera. Mario, ya se han hecho otra vez lo que son 7.300 personas han sido beneficiadas con estas bolsas solidarias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañeros en estudio, auditorio de Canal 11. En efecto, Fuerzas Armadas, a través del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar, continúa con la distribución de alimentos en varios puntos del país. Ayer finalizamos con la entrega de 6.000 raciones en la colonia Los Pinos. El día de hoy, de manera simultánea, estamos cubriendo la colonia Villanueva, donde se están entregando 5.000 raciones, en la 3 de mayo aproximadamente 2.000 y 350 en la séptima avenida. Para esta misión, Fuerzas Armadas se está empleando más de 500 efectivos de las diferentes unidades que integran Fuerzas Armadas. El día de mañana estarán realizando de nuevo esta actividad, ¿en qué sector?
Así es, esta actividad se va a llevar a cabo diariamente. En su momento vamos a informar qué sector estaremos cubriendo el día de mañana para que las personas nos esperen en sus hogares. Esto es un aspecto muy importante, licenciada. El personal de Fuerzas Armadas está llegando casa por casa a entregar estos alimentos. En ese sentido, pues, hacemos el llamado a las personas para que se mantengan en sus hogares. Ahí va a llegar el personal de Fuerzas Armadas con los alimentos. ¿Hay que presentar algún tipo de documentación cuando se les llegue lo que es esta bolsa de alimentos? Bien, el personal de Fuerzas Armadas llega al hogar, identifica a las personas que están en esa zona, se les hace entrega de los alimentos, únicamente hay que estar en sus hogares. Ese es el requisito que se ha establecido para evitar que las personas salgan de sus casas y evitar de esa manera el contagio y la propagación del coronavirus. Muchas gracias al teniente de la Policía Militar, Mario Rivera. En las próximas ediciones de 11 Noticias estaremos ampliando más detalles. Con esta información retornamos. Muchas gracias, Odalia Urbina. De inmediato nos trasladamos en vivo y en directo desde un recorrido que está haciendo nuestra compañera periodista Gisela Calix por el anillo periférico. Gisela, adelante con usted. ¿Cómo luce el anillo periférico a esta hora del mediodía? Así es, buenas tardes, Judith y televidentes de 11 Noticias, ubicados en el sector sur de la capital de la República, cuando podemos observar en este momento que es bastante la gente que anda haciendo diferentes diligencias en supermercados, pulperías, bancos, farmacias, tal y como si no se estuviera respetando el toque de queda que prevalece en el municipio del Distrito Central como medida preventiva para evitar que se propaguen casos de coronavirus tanto aquí en la capital como en el resto del país. Y hemos hecho un recorrido anteriormente por diferentes partes de la capital y déjenme informarle que la situación es exactamente la misma que ustedes están observando en este momento, donde el movimiento vehicular y de personas es totalmente sin respetar este toque de queda. Sin embargo, podemos observar en algunos momentos, en determinados segmentos, hay estos retenes en los que sí se les pide algunos ciudadanos que justifiquen el por qué andan fuera de sus casas haciendo algunos trámites. Hay que recordar que hay personal de algunas empresas que están autorizados para andar haciendo sus labores, como ser los guardias de seguridad, también camiones repartidores de productos alimenticios, de agua, de combustible, y también el personal médico que se traslada de un centro asistencial a otro. Sin embargo, es bastante el movimiento que se ha dado en la capital a raíz de que hoy también han sido aperturados las agencias bancarias. También fue el caso ayer y anteayer, cuando estos tres días consecutivos se han dado bastante movimientos de personas en la capital de la República, por lo que esto ha llamado un poco la atención de los expertos en salud y han dicho que esto podría generar más adelante que esta situación se descomponga. Compañeros, este es mi reporte y vuelvo con ustedes a estudio. Buenas tardes. Mantenga la toma. Toma. Es nuestra compañera periodista Gisela Calix haciendo un recorrido sobre el anillo periférico a esta hora del mediodía, cuando ella menciona alta afluencia de vehículos en la capital. Es como que no hay toque de queda, si bien es cierto, se está permitiendo que las farmacias abran en ciertos horarios y los supermercados también. La idea es que las personas acudan a hacerlo de manera ordenada y también responsablemente para poder hacer las compras con todas las medidas de seguridad. Estamos claros que hay necesidades básicas que nosotros tenemos que suplir. La alimentación es una de ellas, pero recuerde usted también
que la salud es primordial, porque ¿de qué nos va a servir tener comida si estamos enfermos? Puede llegar el momento, como lo mencionaba el doctor hondureño que trabaja en España, Isabela, de que el colapso hospitalario, las camas de por sí resultan insuficientes a veces, con esta enfermedad pues puede surgir más. Nuestro director de prensa, el licenciado Raúl Valladares, pues está vía teléfono con nosotros. Adelante, licenciado Valladares, le escuchamos. Bien, gracias. Buenas tardes, compañeras, auditorio de Canal 11. Hay que aprovechar, Alexander, para decirle a Gisela que de una vez se vaya a tomar Belén. Y si colocan las tomas de las brisas, cuando le preguntaba a Judy Bellino, al doctor que está en España, que dijo que se estaba recuperando, pero que todavía tenía una tos seca, yo primero el doctor se recupere totalmente. Eso de las brisas, la gente no hace caso. Miren la cantidad de carros. Eso es camino al batallón, al campo de parada Marte. Y aquí ya va camino, voy a ver si se regresa a la tribuna, pero deberían de decirle que busque el Zonal Belén. Miren qué cantidad de carros. Hoy están abiertos los bancos, las gasolineras. La OPS ha dicho que recomienda al gobierno que mantenga, cuando el próximo domingo el gobierno tiene que decir si suspende o no el encierro, el quédate en casa o lo mantiene. Hoy los médicos, lo decía el doctor Umaña desde San Pedro Sula, la gente tiene que quedarse en la casa. Esta mañana que transmitimos también desde San Pedro Sula, cualquier cantidad de gente en la calle. La gente, mire, el lunes van a abrir el banco otra vez. Hay enormes colas de gente en los bancos, en la calle. Hay un montón de gente que nada tiene que andar haciendo. Otros hoy han llenado los tanques de combustible. Creo que también va a llegar un momento que van a tener que vender poca gasolina, porque si siguen vendiendo la gasolina, la gente no para de andar en la calle. Pónganme una toma ahí de España y una toma de y pónganme la toma de las brisas. Lo que le estaba diciendo Judith al doctor, estos muchachos de las brisas jugando potra, ahí habían más de 30 tipos jugando potra, solo esperaron que pasara el sol. Ahí está, miren. Las brisas ayer en la tarde, Tegucigalpa, Honduras. Miren, España. Acabamos de transmitir la misa del Papa, una misa que da el Papa porque está esta pandemia mundial que ha afectado al mundo entero. Y en la Plaza San Pedro no había nadie, más que poquísimos colaboradores de él. Pero aquí en Honduras no entendemos. Miren las brisas, miren las camas en España, y aquí nuestro sistema hospitalario es deficiente. Estos hipotes de las brisas, Dios primero, haya un milagro y no vayan a infectar a su familia. Congelame a tomas para que contemos cuántos hay y nos demos cuenta la irresponsabilidad. Miren ahí, la irresponsabilidad de nosotros los hondureños. Empiezo con el de rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 en ese campo. Y a este lado, que no se ve de la toma, esta mañana pasé unos que estaban peloteando porque no les... Ahí está, miren. Los que están peloteando a este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya iban 40. Más estos tres que están al lado, son 43. Más todas esas casas pegadas, y de ahí todos los hipotes van con ese tierral, porque yo voy ahí, la tierra es bien fina y el polvo se mete en los zapatos. Entonces, y no creo que esta gente tenga Lysol para infectar y tenga... Mira, ahí va otro en una moto. Ese es Honduras, ese es España. España tiene un montón de muertos, Honduras tiene uno. Si la gente sigue sin hacer caso, aquí los muertos, como ya dijo la doctora Palou, ¿qué hacemos para que entiendan? Dijo, aquí van a haber un montón de muertos, van a haber más de 5.000 casos, y si en estos países adelantados la gente se ha muerto por tendaladas, ¿qué nos puede pasar a nosotros? El gobierno, la empresa privada está haciendo su esfuerzo, pero ¿de qué nos sirve encerrarnos si otros no se encierran? Entonces, como ya se conoció, el de Tocó infectó un montón,
El señor que murió ya se cerró Vía Nueva, producto de que una sola persona contagie cinco. Pero eso es Honduras, miren, jugando en la prisa, en la capital del país, donde se supone que está la gente más informada. Y la, piensen ahora en la gente que está en el interior de Honduras, que ni escucha radio, ni ve televisión, ni tiene acceso a las redes sociales, llevan la misma vida. Miren, Europa, y qué mejor que hoy lo muestra que el Santo Padre. Miren ahí, en la Fontana de Trevi, en Roma, están, y eso es una toma de días, pero todos los días lo hacen, desinfectan. En Honduras se juega pelota, se va al mall, se va a la... bueno, están abiertos los... Ayer una señora de un buen nivel me preguntaba que si iban a abrir Primark. Yo le dije, yo creo que no. Pero hoy vi que está abierto Primark también. Entonces, esa es la realidad de nosotros los hondureños. Los que no hacen caso van a dañar a los que hacemos caso, desgraciadamente. Y esto, Isabela Chévez, Judith Bellino, Alexander Cerrato, todos los compañeros, y a usted que me escucha a través de Radio Visión Honduras y nos ve a través de Canal 11, y el problema en Honduras es que ricos y pobres son iguales de responsables, porque yo también he visto gente de que tiene una clase de vida mucho más alta que estos muchachos que estaban jugando ayer en la prisa, que hacen lo mismo, nada más que en unas zonas donde no es de tierra, sino unas casas mejores, en unas casas de nivel alto, pero igual no toman las medidas correspondientes. Es lamentable lo que está sucediendo en Honduras. Alexander, nos mandaste a los mercados, de al Colón, al San Isidro, al Zonal Belén, a los de San Pedro, que César Funes en La Ceiba también nos informe, porque si no hacemos caso, va a morir cualquier cantidad de hondureños. Dios nos ayude. Pero para que Dios nos ayude, nos tenemos que ayudar nosotros, no ser irresponsables. Miren las calles de Europa, las calles de Honduras llenas de carros. ¿Y cuál es el sistema hospitalario de Honduras? No va a poder ni el gobierno, ni la empresa privada, ni van a haber lugares, ni camas. Si aquí viene, cae la pandemia de una vez. No va a haber forma de salvarnos, porque no tenemos las condiciones. Oigan bien, ni los doctores ya informaron que van a contratar entre médicos y enfermeras 2000 el gobierno, pero como explicaba Carlos Umaña esta mañana, a esos doctores y a esas enfermeras primero las tienen que entrenar para saber cómo tratar el coronavirus, porque si no lo que van a hacer es irse a infectar los doctores y las enfermeras también. Esta es una pandemia mundial que un país tan pobre, tan sin sistema de salud, sin hospitales, bueno, hoy transmitíamos que no hay rayos X en los hospitales del interior. Estamos con este problema y la gente sigue como que si no pasa. Miren cuántos carros hay. Está Tomás en vivo en este momento en la unidad móvil donde está Gisela. Eso es en moto. Miren ahí. Un día normal, un viernes normal. Y ojo, hoy es viernes. ¿Qué va a pasar en la noche? Van a tener que patrullar en las principales para que no abran los chupaderos, para que la gente no vaya a bailar, para que la gente no vaya a pijinear, para que la gente no vaya a chupar. Disculpen, pero ese es el hondureño que la gente entienda. Si no nos encerramos, va a morir cualquier cantidad de hondureños. Hay que tomar reflexión. Este doctor que habló con Judith Bellino fue claro que él, que los mismos doctores en Europa tuvieron culpa de decir que era una simple gripe. Esto se vuelve pulmonía y después destroza el sistema de la gente y lo mata. Vamos a ir de vuelta con ustedes, estaremos ampliando a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche, y informes especiales si Sinajer presenta más casos, que se supone también van a seguirse presentando casos. Y como no, si miren, en Honduras la gente sigue en la calle como que si no está pasando nada. Si es estamos haciendo recorrido por toda la ciudad, miren, no hay calle donde no esté. Eso es en los principales bulevares de Tegucigalpa. Imagínense, ahora miren esa cola. Entonces trasladen su mente al interior de Honduras, donde no hay policías, donde no hay militares, donde estén controlando a la gente. Desgraciadamente, si no hacemos casos, va a morir cualquier cantidad de hondureños. El COVID-19 mata,
coronavirus y también mata el dengue. Pero miren cómo está Tegucigalpa y Comayagüela. Esa es la triste realidad que tenemos los hondureños. No hacemos caso. Miren, de dos en dos andan en las motos. Esa es la realidad que Canal 11 presenta. Vuelvo con mi compañero Isabel H. y también Judy Pellino. Así es. Muchísimas gracias al licenciado Raúl Valladares. Pues hablando de esta realidad palpable y que las imágenes son más claras que como canta un gallo, Isabela Chévez. Y yo le voy a decir algo y me van a disculpar los empresarios, pero aquí las autoridades del país van a tener que pararse en 30, porque el sacrificio del que se queda en su casa debe ser parejo. Es decir, los empresarios van a tener que asumir una cuota de responsabilidad y saber que va a haber un momento en que tienen que perder. Todo sea, van a tener que dejar de vender combustible porque lastimosamente el hondureño, decía alguien por ahí, solo entiende a las malas. Si nosotros contribuimos a seguir pues en este tipo de que si hay toque de queda, pero le vendo a tales horas, hoy está abierto para aquí, ya está demostrado que el hondureño pues no se responsabiliza de sus actos, Isabela, y pasan este tipo de situaciones. Y esto es habiendo toque de queda. Ya se imagina, Judith Veino, que no las autoridades no hubiesen tomado esta medida. Definitivamente, por favor, hagámoslo por nosotros mismos, por los que más queremos. No salgamos de nuestra casa. Si no es necesario, no salga de su casa. Realmente es increíble lo que estamos viendo en el país. Así en es. Medio de esta gran crisis que estamos atravesando, no solamente aquí en Honduras, todo el mundo, la gente se está muriendo ya. Más de 500,000 de infectados por COVID-19 y a todos los gobiernos, Judith, se les está escapando de las manos los sistemas de salud en los gobiernos primermundistas que se supone deben de estar a la altura, ya todos han colapsado. Y aquí así como seguimos a este paso, vamos a comenzar a contar los muertos. Ya pues se enterró a la primer víctima de COVID-19 en Honduras. Como veíamos ahí, motocicletas de dos en dos andan. Así es que es terrible lo que pasa en Honduras, señores. De esta manera hacemos una pausa. Ya regresamos. De inmediato vamos a conocer cuál es la nota económica de ese día. La sección económica es presentada por Pacredomatic. Tus ahorros cuentan historias. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, propone reducir los sueldos a funcionarios del gobierno. Y es que ante la emergencia sanitaria que se decretó en el país a causa del coronavirus, que ya cobró su primer víctima mortal, el secretario solicitó la reducción de los sueldos para los funcionarios del gobierno. Y es que resaltó además que la petición ya se envió y está en proceso de revisión, por lo que se espera el respaldo de los funcionarios de las distintas secretarías y poderes del Estado que tienen sueldos mayores a 90,000 lempiras. La propuesta de Díaz coincide con las solicitudes de distintos sectores sociales para hacerle frente al COVID-19, que ya confirma 68 casos en el territorio nacional. En ese sentido, el funcionario aseguró que es necesaria la medida porque en estos momentos no se está para pagar altos salarios, pues no resulta sostenible para el presupuesto gubernamental. Cabe recordar que ante la crisis por coronavirus, el gobierno aprobó más de 11 millones de lempiras para hacerle frente a los efectos de la enfermedad. La sección económica fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Bueno, Isabela Chávez, y lo dicho, el sacrificio debe ser parejo. Aquí me parece excelente la medida que ha dado a conocer Eval Díaz a bajarle el sueldo a las personas que trabajan en el estatuto gubernamental. De esa manera, nosotros nos despedimos. Recordándole, por supuesto, Honduras, quedémonos en nuestra casa. Que pasen un excelente viernes. En casa, por supuesto.